Pichuchi, Marco, así, hola, mi chico más guapo. Ay, la cámara, como me gusta la cámara. Y no, la pelota de búfalo. Y también está Bibica por aquí, con la pelota que ya no cabemos aquí en el baño. Los tres. Pero bueno, mira cómo atrevo. ¿Me vas a desnudar? ¿Me vas a desnudar? ¿Tú me vas a desnudar? Venga. ¿Quieres cogerte un cajón? Uy, se ha caído el dedo. Bueno. Me voy a arreglar. Me voy a arreglar. A ver, mami. Vamos a abrir aquí. Voy a coger un cepillo. Espera, la mami. Mira, ¿quieres este? Toma este cepillo. Muy bien, siéntate. Muy bien. Uy, qué susto, madre mía. Me dio a arreglar, digo, porque tengo que sacar a Bubu. Le voy a salir a trabajar. Y no me ha dado tiempo de sacar a Bubu antes de que se vaya Leo. Así que voy ahora a sacarla. Y tengo que sacarla con Marco también. Eso es lo malo, que tengo que vestir al niño. No le he dado ni el biberón, son las 10 de la mañana. Y luego, pues, hoy es viernes, por cierto. Ya sabéis que mis vlogs son mezclados. Y son de hace no sé cuántos días. Y bueno, seguramente este vlog lo grabaré hoy. Y la tendréis mañana, el sábado. No me ha dado tiempo de grabar estos días porque estuve bastante ocupada con encargar los regalos de Papá Noel y muchas otras cositas. Así que bueno. Y hoy pues tengo que limpiar bastante, tengo que cambiar las sábanas. Ayer hice un poco de comida de Navidad y creo que me falta por encargar algún que regalito. Así que no estoy segura si por la tarde voy a salir a encargar algún que otro regalito o no. O lo dejo para el sábado. Para ir con Leo, no lo sé, porque si voy... Hoy tengo que ir sola con el peque y con el coche. Así que no. Bueno, voy a poner un poquito de maquillaje solo. Porque últimamente me veo bastante feita en los vlogs. Bueno, feita, la de carne. Y no me gusta. Mirad, he aprendido a ponerme el maquillaje con la esponja. Está súper manchada. Es que no se va. Está limpia, pero, o sea, sí, está lavada, pero es que no, se mancha. Y porque me he cogido la rosa. Pero debería comer, pero me he cogido la negra. Y estoy usando el maquillaje de Shiseido. No sé si se ve. No se ve bien porque aquí, como está vacío, tiene por dentro pues agujeritos. Bueno, agujerito, pues que se ha quitado el maquillaje del cristal. Bueno, tengo el de Shiseido Synchro Skin. No me lo he comprado yo, esto me lo regaló mi hermana el año pasado. Creo que después de dar a luz. El año pasado, este año. Creo que después de dar a luz o algo así, porque era bastante clarito para su cara, pero mi hermana es más morena que yo. Y como que no le iba bien. Y en verano me pareció a mí un poquito oscuro, pero ahora como que lo veo mejor. Bueno, el caso es que es el único que me quedó, porque el otro que tenía, si me terminó, no tengo otro. Y hasta que me compre otro, me voy a gastar este. Porque me gusta...
terminar lo que tengo. A mí me gusta comprar 5.000 y tenerlos ahí muertos de la risa, porque yo soy de las que me gusta una cosa y luego uso esa hasta que se acaba, entonces... Igual que con la ropa, me gusta una blusa, me la pongo todos los días y se me rompe en 3 semanas. Así que no me dura nada la ropa. Bueno, seguramente tendréis alguna cosa así favorita que la usáis mucho y se os desgasta súper rápido. Buenos días. Buenos días, mi pichuchi. Mi pichuchi. Guapo. Bueno, le tengo que lavar la cara a él también. Vale. Ah, bueno, espera. No. Porque si bajo a darle el bibi, también voy a vestirle. Voy a cogerle algo de ropita. A ver. Voy a ponerle... que se pongo Marco. Pues te voy a poner esto y le voy a poner, creo que un body de manga corta, voy a poner de estos que son más grandes, calcetín. Ay, que no puedo poner en brazos a hacer nada. Uy, es que pesas mucho, hijo. A ver, los calcetines. Calcetines grises. Bueno, ya tengo la ropita de mi nene por aquí. ¡Chucha! Uy, que se te ha caído el chupete. Toma. Bueno. Últimamente me da por ponerle otra vez body de manga corta por debajo de la sudadera, porque no sé, me parece que el niño suda mucho, tiene mucho, mucho calor. Yo ahora mismo tengo una camiseta de manga corta por debajo y tengo mucho calor. Bueno, es verdad que se foró. Bueno, vamos a ver, pichuchi. Vamos a dejar la cámara por aquí, la ropita por aquí y un pequeñajo por aquí también, porque mamá se va a hacer así un bibilón. Y hola, chicos, tengo hambre. Toma. No se va, mamá. Ay, que quieren brazos. Mirad, estamos mirando la lotería. A ver si nos toca algo, que tenemos un billete, creo. Un billete de esos que hemos comprado en un bar, que te vienen para ayudar a los niños y esas cosas. En fin, ya la verdad es nada. Pues no solemos comprar billetes de lotería nosotros. Aquí hay contraluz. Y bueno, venga, voy a dejar un pichuchi por aquí. Le voy a dar algo para que juegue. Un besito. Muy bien. Y yo voy a hacer el biberón de mi nene. Uy, ha caído el vasito. Como vasito. Y chupetito también, claro. Así. Muy bien. Y ahora se va a poner a destrozar todo lo que tiene por ahí. Anoche durmió bien también. Yo no, es que como grabo los vídeos así de cada 3 días o algo así, y también son atrasados los vídeos, pues casi ni me acuerdo lo que estoy grabando. Marco, no, mamá, te vas a quedar, bueno, creo que te vas a quedar en el suelo, porque ya que no te puedo mirar tan bien. Mira, mira la lavadora. Uy, la lavadora se ha abierto. Como le gusta la lavadora. Bueno, el caso es que no me acuerdo de lo que grabo. O sea, no me acuerdo de lo que os cuento en realidad. Bueno, el caso es que lleva Marco 3 días, creo, que no coge el biberón. Ni por la noche ni por la mañana. 6, 7. Y lo hemos pasado mal.
porque en realidad pienso que es por los dientes, porque está a punto de cumplir los 9 meses y no tiene ningún diente. Es verdad que se asoma algo, pero a saber cuándo salga. Yo sé que esto de los dientes os lo he dicho desde que tenía 4 meses, para que veáis lo que significa ser primeriza y no tener ni idea. Bueno, espérate, mami, que ahora te lo doy. Mira, 6 y 7. Que, bueno, que no me cogí el biberón ni por la mañana ni por la noche. Por la noche, peor. O sea, por la mañana a veces coge mitad de biberón, pero por la noche, horrible. Anoche no me lo cogió otra vez. Le tuve que dar en papilla. Es horrible porque me está... ¿cómo os digo? Tenía una rutina. Él tenía baño, biberón en la cuna y se dormía. Pero claro, ¿cómo le vas a dar ahora papilla en la cuna? No se lo puedes dar, entonces lo tengo que dar abajo, aquí, con luz, luego dormirle, pua, es un poco rollo. Pero bueno, algún que otro día lo ha cogido, luego ya lo deja otra vez. He leído por internet que hay bebés que lo dejan unos días y lo vuelven a coger, que sí que es por los dientes. Que les molesta succionar, pero yo pienso que debería molestarles también el chupete, no solo el biberón, pero bueno. Venga, vamos. ¡Ay, pequeñajo! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver si quiere biberón ahora, que si no, lo tengo frito. Bueno, voy a dejar por aquí, que voy a coger una servilleta, porque normalmente... ¿Ya has tirado el chupete? Porque este biberón tiene la tetina Y griega y si le suelta, si suelta el biberón o lo tira, esto mancha. Ay, así tengo el sofá y así tengo todo. A ver, vamos a ver si comemos. Mira, mira, mira. Mira el biberón. ¡Qué rico! Ubica, espérate un poquito, mami. Espérate, espérate, no le... Espera que le estás desconcentrando. A ver si... Yo creo que sí. ¿Qué os he dicho? ¿Canta mamá? Cucú, cucú, cantaba la rana, cucú, cucú, debajo del agua, cucú, cucú. Pasa una señora, cucú, cucú, con traje de cola. ¡Qué rico! ¿Has visto que está muy rico? ¿Ya? ¡Muy bien! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Bravo, mi nene! ¡Choca! ¡Choca! ¡Venga, choca con mamá! ¡Choca, choca! ¡Ay, Dios mío, me choca! ¡Guau! ¡Que me quiere comer! Figurita mía. A ver, vamos a limpiar la boquita. ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Qué bien! Enterito. ¡Qué suerte, la verdad! ¡Madre mía! Casi, casi que pensé que no lo va a querer. ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Muy bien! Guapo, me lo como yo. Oh, como me lo como yo. Bueno, muy bien, que te aproveche, hijo. Bueno, ahora mismo le voy a cambiar de ropita, voy a coger un pañal y unas toallitas. Ay, qué suerte. Ay, qué suerte, chicos. ¿Tenemos el pañalito? Thank you.
falta. A ver si se duerme, porque ya se había levantado de pie, pero bueno, yo le pongo ahí en la cunita y se duerme solito. Y no he llegado a pasar la aspiradora, porque ya se ha hecho la hora de dormir a la niña, que son las 12:15. Lo que voy a hacer es recoger un poco el salón, porque me ha dejado todos los juguetes tirados por aquí. Si os dais cuenta, ni se oye. Si es que se ha quedado, se queda solito ahí en la cuna, juega un ratito y luego se duerme. O se duerme directamente, pero yo creo que ahora se va a poner a jugar un poquito porque como se ha puesto de pie. Bueno, voy a meter ya los juguetitos. Creo que la aspiradora la voy a pasar por la tarde. Bueno, y ya está más o menos. Eso lo voy a lavar. Ya he puesto las sábanas a lavar. Voy a estar a tenderlo. Luego se despertará al peque, le voy a dar de comer. Creo que mientras ahora me voy a poner a limpiar el polvo. Aunque quería limpiar el polvo después de pasar la aspiradora, porque ya sabes que se levanta el polvo cuando pasas la aspiradora. Bueno, voy a ver qué como, porque hoy es cuaresma para mí también y la verdad que no me queda mucha comida en casa. No sé si me voy a comer un poquito de hummus. Lo que me voy a poner a hacer, porque como no hago mucho, no sé si habéis visto que yo no he... Bueno, nosotros no hemos adornado la casa con nada de Navidad. Porque hemos pensado que el árbol al final no lo vamos a poner porque es un peligro para Marco. No puedo ponerlo encima de la mesa porque es muy grande y en el suelo pues no, porque Marco ya está tirando absolutamente de todo. Viene en la cocina, tira del cubo de basura, saca del cubo de la basura todo. No, es que es imposible con él. En fin, el caso es que me gustaría poner algo así de Navidad en casa. Y lo que voy a hacer creo que es poner las luces y los... no sé cómo se llaman, los peluchines estos largos así que se dan la vuelta al árbol, en fin, ya lo veréis. Quiero ponerlo encima de la barandilla de la escalera. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Se ha caído la cama. Ay, con la cama de los cuyones esta mami. Ay, 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 ay. Madre mía, yo no sé si este niño ha dormido algo. No sé si ha dormido porque... Habéis visto... Bueno, supongo que una horita. Porque le puso a las 12 a dormir. No ha chillado, no ha dicho absolutamente nada. Y después de una hora... A la 1:10... De repente oigo el osito ese cantando. Que si mano-pie, que si las orejas, que si... Madre mía, y digo, no puede ser, ¿será que se ha puesto a cantar solo el perrito ese? Porque a veces pasa.
Y le ha despertado y se ha puesto a jugar con él. Seguramente, ¿verdad? Pero entra ahora rápido en la habitación, lo he sacado. Y he cerrado otra vez la habitación y le he dejado... A ver si se duerme un poquito más. Y creo que no se ha vuelto a dormir. Han pasado 20 minutitos, pero no creo que se ha vuelto a dormir. ¿Te has dormido algo o has jugado hasta ahora, eh? Que no se te ha vuelto la boquita. ¿Jugar? ¿Voy a jugar? Te voy a morder. Bueno, mira, ¿quieres jugar con la cajita de aquí? Venga, ven a jugar con la cajita. ¡Opa! Que le gusta mucho esta cajita de ropa que teníamos debajo de la cuna. Y mirad, estaba llorando porque se ha caído la... No sé cómo se llama esto. Se ha caído el colchón. Mira. A ver. ¿Ves? Si es que se está cayendo de por aquí, mira. No es la primera vez que pasa. Bueno, y es fácil de meterlo, pero... No sé para qué pasa. En fin. Hay que hacer algo para que no vuelva a caerse. Para que mi nene tenga espacio para jugar. Está aquí empujando la caja. Y Bubu ya está con el juguete. Con la bata tirada al suelo. Fuch, 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 fuch. Y deja de tirar la bata. ¿Eh? La bata se queda aquí. En la puerta. Bueno. Voy a abrir un poco las persianas que no estoy diciendo nada. ¿Qué pasa, gordito? Bueno. Y voy a por una camiseta. A ver, voy a cerrar aquí la puerta para que no salga Marco. Voy a coger una camiseta que tengo encima del radiador aquí. Y un vaquero. Que si me pongo a planchar, quiero planchar esta también. Que es la única que me queda así por planchar. Me voy a subir esto. Bueno, ahí tengo la ropa que acabo de recoger. Ay, no habéis visto esto. Al final quedó así. Bueno, pero no hay luz ahora y no se ve el color. Y la grande de luces la puse así. No se aprecia muy bien ahora mismo. Ya luego lo veréis más de noche. Y bueno, eso lo puse sin pegar, sin nada. Lo colgué ahí arriba, miradle cómo está. Pero bueno, ¿qué haces tú ahí? Y otra vez sigo para planchar todo esto. Tengo un montón, vamos, hoy sí que tengo bastante. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 10, madre mía, 11 y 12, madre mía, y eso que han pasado 3 días, o sea, cada 2 o 3 días plancho, y han pasado 3 días creo desde que planché la última vez. Jolín, jolín. Bueno, os voy a dejar por aquí abajo, mientras voy a planchar. Uy, Se ha caído, sí, se ha caído el bebé, sí, se ha caído el bebé. Es que no puedes subirte a la caja, mamá. La caja no es para que te subas tú encima. Bueno, la cámara no la voy a dejar aquí en el suelo porque la va a coger Marco seguramente. Así que os la voy a dejar por aquí.
¡Ay, qué calor tengo! Bueno, ya tengo aquí todo planchadito. Voy a recoger la mesa. Y esto para ponerlo en la percha. Y la verdad no sé qué hora es, me he olvidado el móvil abajo. Pero vamos, que será alrededor de las 2. Y voy a tener que darle de comer al peque. A sacar a Bubu a jugar un ratito. ¡Qué rico! Y de postre hoy tenemos yogur de fresa de la marca Hero, que me gusta mucho. O Hero, como se diga. A ver qué tal. Ay, es el típico yogur que cuando lo abres te salta encima todo. Bueno. A ver, vamos a comer. A ver la carita de Marco. A ver, yogur. ¿Está rico? ¿Te ha gustado, no? ¿Pero por qué pones caras? Mirad a quién tengo por aquí. A un gordito que se acaba de despertar. Y son las 6:30 de la tarde. Vaya si estorro, de 3 horitas casi, ¿eh? Es que lo que había dicho yo antes, yo creo que este niño a la siesta mañanera no la ha dormido. Yo creo que esa hora que ha estado en la cuna, yo creo que ha jugado. Porque a las 4 por ahí, no, a las 3 y pico, ya estaba medio llorando, queriendo irse a la cama. Y me está gruñendo aquí otra por aquí. ¿Qué quiere mi nena? ¿Qué quiere mi nena? El juguete que está por aquí. Pero Bubu, que no puedo con todos. Bueno. Hola, mi gordito. Hola, precioso de mamá. Se ha oído el motor de papá. La moto. Mira la Bubu. ¿Quién viene, Bubu? ¿Viene papá? Y este que me está agarrando aquí la cámara por detrás. ¿Viene papá? Sí, que hoy es viernes y viene antes. Uy, lo que te has hecho en el ojo. Te has arañado otra vez. Madre mía, lo que se está haciendo este chico. Vamos a cortar las uñas otra vez. Bueno. Poco plan para hoy. Vamos a jugar solitos un ratito, creo yo. Sí, mira, ya estoy oyendo la moto de papá. Ya está llegando papá, pero se va a ir en breve porque hoy tiene cena de trabajo. Así que hoy nos toca cenar solitos. A ver, ¿cómo juega mi nene con mamá? A ver. Así hacemos ejercicios por el día, chicas. Si no tenéis tiempo de hacer ejercicios con los peques, así. Uno. Dos. A las 10 ya te cansas. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego para descansar, hacemos laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo le gusta a mi nene? ¿Cómo le gusta a mi chico? ¡Uy, que se me cae! Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. ¡Hola! ¡Chup! Marco. 7 caballos vienen de bonanza. ¿Qué carita tiene, por favor? 7 caballos vienen de bonanza.
pequeñajo. Venga. ¡Ya la subo! ¡Ya la subo! ¡Ya la subo! ¡Ah! Pero dáselo, no se lo quites, dáselo en la mano. Vamos, padre, vamos para arriba, no necesita eso arriba. Vale, venga. Que no necesita eso arriba. Mira cuántas luces de Navidad. Cuántas luces de Navidad. Bueno. Voy a poner el agüita para el nene, que vamos a bañar ya, que son las 8:30 y ha pasado una hora y media desde que me levantó. Tengo un dolor de cabeza horrible, o sea, horrible. Ayer igual me dolió la cabeza, yo no sé si es por el tiempo o por qué es, o porque estoy haciendo la cuaresma y estoy comiendo poco. Pero si solo lo vuelvo los miércoles y los viernes, no sé. Bueno, de hecho, hoy es el último día porque ya es Navidad, este fin de día, así que se acabó. Me siento fatal. Ay, Dios. Ay, yo. A ver, este pequeño. ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira, viste! ¡Ah! ¡Ah! Ya no se queda quieto ni un segundo. Ni para vestirle, ni para desvestirle, ni para ponerle el pañal. No hay manera de que se quede recto. Pues yo me voy a mover entonces para mi lado, para el otro. Croqueta para allá, croqueta para acá, croqueta, croqueta, croqueta para acá, croqueta para allá. Mucha croqueta. Mucha croqueta para un lado y para el otro. Y para un lado y para el otro. Le gusta la juerga este. Sí, sí, mañana. No puedes contra mí, no puedes. ¡No puedes contra mí! A ver, voy a ver si tengo aquí el pijama. ¡Uno! Sí. ¡Dos! ¡Y tres! Me voy a poner el mismo pijamita de ayer. ¡Tres! No, porque mañana por la mañana voy a meter a lavar claritas, así que mejor no. Voy a poner... ¡Ay! ¡Que no te doy permiso! ¡Que no te doy permiso! Que este pijama es finito, así que le voy a poner manga acá por debajo. Venga, al agua. Oye, yo me voy a colocar aquí. Toallita. Marco, lleva mami a cola. Bubu también quiere un bañito. Ya se ha ido Leo a la cena. Uy, que se me está... O sea, sí, se me hace así el ojo. Mira quién viene por ahí. ¿Quién viene por ahí? Otro perrito. Otro perrito. Perrito. Guau, guau. Perrito, guau, guau. Ahí no, ¿vale? No. Ahí no, ¿vale? Solo al cubo de basura. No. No, no, no. Pero bueno, pero sí... Pero si yo he dicho que no, mamá, pero tú lo habías aprendido ya. ¿Qué ha dicho mamá que no? ¿Eh? ¿Qué ha dicho mamá que no? Va a su bola. Si es que el pobre se encuentra tantos juguetes en el suelo de Bubu que ya no sé ni qué hacer con ellos. ¡Hala, qué bien! ¿Nos dormimos aquí en la cocina donde hace frío? ¿Sí?
Bueno, tengo mucho calor, no sé por qué, me siento muy mal. Estos días me he quejado tanto que diréis que estoy... Pero que es verdad, no sé, se me ha juntado todo de repente. En fin, ya es lo que tengo de postre para más tarde. Para después de las 12, son las 9, no sé si se aprecia. Y sigo... Mira lo que hace, Pero no saques de la basura. Pero mamá te ha dicho que no se puede hacer esto. ¿Sabes lo que tengo que hacer? Coger el cubo de basura y meterlo en el baño. Eso es lo que tengo que hacer. Lo meto aquí en el baño, cierro la puerta. Luego, claro, claro, es que se coge esto y hace el trenecito hasta el salón con todos los cuencos de Bubu. Pobre Bubu que quiere comer. Y se lo voy a quitar los cuencos. Vale, ahora puedes cogerte tu cubo de pañales, que este no se abre. Y te puedes ir a donde quieras. Venga el tren, venga, dale, así. Y con ese se va al salón. Marco, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú? Tú sí. Y mi nena que quiere jugar, la pobrecita. El caso es que me voy a poner ya a hacerme la cena. Es lo que me había comprado hoy. Una manzana, bueno, una naranja que me la había comido hoy. Este chupazo es para Leo. Y aquí patata. Ah, bueno, ya tengo el cubo. Patata porque no me quedaba en casa y es lo único que puedo comer hoy porque aún es viernes. Hasta las 12 de la noche no puedo comer nada más. Así que me voy a poner a pelar unas patatas y me voy a hacer la cena ya. Hasta y media termino de comer y para poder darle el biberón al niño y luego a las 10 meterlo en la cama. Y me voy a poner, ya que no está Leo en casa y me aburro, no sé qué hacer. Me voy a poner ya a editar este vídeo para que lo tengáis para mañana por la mañana. Pero esto quema, ahora quema, ¿vale? Vamos a quitar la sal. Uy, se ha roto. Toma. Uy. ¿Quieres Bibi? ¿Nos tumbamos a comer el bibi? Venga. Da mami un vasito en la mano y nos tumbamos a comer el bibi, ¿vale? Heidi. Heidi, por favor. Venga. Mira. Toma. Toma vasito. Y bibi también, ¿vale? Sí, bibi para mí, ha dicho. No se lo quiere comer. Y si te da mami un vaso, mira un vasito. Puedes comer bibi también, ¿vale? Mientras juegas. Venga. Dios. Venga, ¿te lo quieres comer tú? Toma. Cómetelo tú. ¡Qué malo, eh! Bueno, la que has liado. La que has liado por aquí. ¿Ya no quieres comer? Le vamos a dar a Bubu una galletita que Bubu está esperando aquí comer todas sus galletitas. Bueno, y aquí un gordito que se despide de vosotros con mamá, mamá, mamá. Y nos vamos a la cama, mamá, mamá. ¿A que sí? Cámara, adiós. Bueno, nos despedimos ya de este vídeo. Espero que hoy os haya gustado mucho. Aprovecho también para desearos feliz Navidad, felices fiestas. Espero que lo paséis súper bien y súper bonito con vuestras familias, con vuestros hermanos, hermanas, pareja, amigos, con los que vosotros queráis. Nosotros vamos a pasarlo en familia este año. ¿Sí? ¿Verdad? ¡Uy! ¿Y eso qué ha sido? Pero bueno, ¿qué ha sido eso? Bueno, eso es que se alegraba. Porque es su primera Navidad, ¿verdad?
¡Ay, es tu primera Navidad, ratito mío precioso! ¿Pero cómo te viste tan bonito? ¡Parotete! Sí, si es que tienen galletas en los dedos, me lo estás metiendo en la boca, que yo estoy haciendo cuaresma. No, mira, ya estoy sintiendo el azúcar de la galleta, vale. Muchas gracias, hijo. Bueno, chicos, ya está, lo dicho. Espero que os haya gustado mucho, que lo paséis súper bien en las fiestas con vuestras familias. Y... ¿qué ha pasado? Que me enrollo mucho con este bebé yo. Y bueno, nada, que me voy a poner ahora a editar el vídeo, que lo tengáis para mañana el sábado, por si no tenéis nada interesante que hacer en algún momento del día. Y espero que Papá Noel os traiga muchas cositas bonitas, cositas que habéis deseado de verdad, y que os portéis muy bien para el año que viene, y espero que se os cumplan todos vuestros sueños, que es lo más importante, y también que seamos mucho más buenos y mejores. ¡Mua!